Lisa es Robin, ahí lo ven. Doctora de Día D ha demostrado su pasión por el fútbol. Esta vez no iba detrás de un reportaje en las canchas ni de una entrevista exclusiva. Pamela Bertis fue una de las seleccionadas a nivel mundial para entregar un premio a uno de los jugadores tras el encuentro Holanda-Australia. Y su felicidad no podía ser mayor, y es que nuestra compañera entregó la Copa Budweiser Manos de Match a un astro del balompié, Arjen Robben, volante ofensivo de la selección holandesa, quien anotó el primer gol del encuentro contra Australia. De los 64 partidos, la gente entra a votar en Twitter y en redes sociales por el mejor jugador del encuentro, de ambos equipos. Se elige a uno y a ese uno se le entrega el Budweiser Man of the Match, el trofeo. Y me eligieron. La conductora de Día D confesó que minutos antes de la premiación estuvo practicando algunas palabras en holandés. Acá está mi libretita. Hablé con un amigo holandesa para que me diga una palabrita en holandés. Entonces sé cómo decir felicitaciones, que se pronuncia gefeliciteerd, o si no, bien hecho, goed gedaan. Robben logró recaudar la mayor cantidad de votos del público a través de las redes sociales, en el concurso que convocó la cerveza oficial del Mundial Budweiser, por lo que se hizo acreedor de esta condecoración por su gran desempeño futbolístico. Pero el Mundial está dando muchas sorpresas y alegrías, como la que vivió este niño peruano que desfiló de las manos de un jugador australiano durante el encuentro contra Holanda. Juana Guaranga se siente más que orgullosa por su pequeño Fabián, quien logró cumplir uno de sus más grandes ilusiones luego de participar en Fábrica de Sueños. ¡Kia, te regalo un paquete doble para el Mundial Brasil 2014! ¡Se va, padre, hijo, el Mundial! Fabián González Guaranga viajó en compañía de su padre a Brasil para disfrutar del Mundial. Minutos después del pitazo final entre Australia y Holanda, Fabián se comunicó vía telefónica con su madre. ¿Y estás feliz? Sí, nunca me voy a olvidar. Nunca te vas a olvidar. Se lo agradezco al Canal 9 y a Fábrica de Sueños. Estos momentos que estoy viviendo ahorita con mi hijo son inolvidables. Estas imágenes quedarán grabadas en la memoria de Fabián para toda su vida.